acompañarnos en esta en este reencuentro con los con las reuniones literarias que con el patrocinio de nuestros amigos de Bermud y Salirre, Montenegro, vamos a abordar estas sesiones de literatura. En la mayoría de los casos sabéis que es literatura negra, criminal, policial, de investigación. En otros casos nos vamos hacia la novela del conflicto social, pero siempre son novelas que o libros o autores que tienen algo que decir respecto a eso que a mí me gusta llamar las historias de la mala vida. Hoy nos acompaña Lucía Echevarría. Yo voy a omitir presentaciones almibaradas y exageradas, pero estamos ante probablemente una de las escritoras referenciales de los últimos años de nuestro país, ganadora de Nadal, ganadora del planeta, una mujer con una biografía extensa que ha trabajado la poesía como pocas, de forma única, la novela, la poesía, es decir, que tiene una obra literaria extensísima, pero que hoy vamos a hablar con ella naturalmente de literatura, vamos a hablar también de su último trabajo, no es especialmente reciente, pero sí su último trabajo, que por cierto, si queréis comprar, es una novela muy negra y muy profunda y muy interesante, que os recomiendo, la tenéis a la venta en el puesto de venta de la sala. Hablaremos de ello, pero vamos a aprovechar que está aquí Lucía para hablar con Lucía de todo, de literatura, de su obra, de su futuro, de todo, pero también queremos preguntarle sobre cosas que nos acompañan en este día a surgiendo en esta cosa. A mi izquierda se encuentra hoy excepcionalmente se encuentra en mi vida desde hace mucho tiempo. Ella es excepcional, excepcionalmente es nuestra luz. No, bromas aparte. Nuria es un poco la culpable. Sí. En todo caso, Nuria, por explícanos el por qué me propusiste que hoy nos acompañara e inauguráramos estas reuniones literarias, ni más ni menos que con Lucía. Muchas gracias. Lo pido, pues antes de empezar, esto está fatal, porque crean expectativas y luego nunca se cumplen. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Carlos, por hacerme caso. Gracias por hacerme caso y venir. ¿Por qué traemos a Lucía? ¿Por qué te propongo traer a Lucía? Primero de todo, por una razón que es de vida, ¿no? Para mí, que es lo importante que es dar voz a las mujeres. Hemos hecho muchas presentaciones en esta sala y han estado muy bien, pero me atrevería a decir, no es porque nosotros lo hagamos así, sino porque es la tónica general, que la mayoría siempre son autores, grandes autores, pero autores, señores autores. Entonces, yo cada vez que veo donde puede haber un hueco, un micrófono, un espacio para una mujer, pues lo aprovecho, porque eso es el feminismo en la vida, aprovechar los espacios para las mujeres. Eso por un lado, y por otro lado, porque creo que Lucía es una persona que, bueno, por lo menos a mí, me lleva acompañando toda la vida. O sea, que somos compañeras de generación casi, somos compañeras de recorrido y últimamente somos compañeras de activismo también, ¿no? Lejos, pero muy cerca en la violencia que sufren las mujeres que escriben, que hablan y sobre todo que piensan en este país nuestro de hoy en día, que parece mentira que estamos en el siglo XXI, pero las hogueras existen, están muy cerca, pasan cada día y Lucía lo sabe muy bien. Por eso he querido que estés aquí y me hace mucha ilusión que hagas. Lucía, si te parece, vamos a utilizar la fórmula que ponemos en marcha como en estas sesiones, vamos a ir formulando temas y con toda libertad pues vas explicando lo que tengas a bien comentarnos. Primero, quiero agradecer esta sala. Bueno, te voy a explicar una anécdota de esta sala. Esto era un convento hace mucho tiempo y todo esto, como bien sabéis, estaba tapado. Quizá algunos sepáis, estaba tapado y cuando llegaron los amigos del Cercle Artístic, vieron que picando el techo aquí podía aparecer. Entonces empezaron a picar el techo y salió toda esta maravilla, como veis, sus bustos, y tiene su lógica, es decir, los curas, como aquí dormían las monjas, taparon aquello para que no vieran los cuerpos musculados de estos señores tan guapos que tenemos ahí, cosas de la ama de iglesia. Bien, Lucía, hablamos. Lo primero que debo decir es que yo parlo catalán en la intimidad. Esto es lo que quiero decir, que de verdad, que si me das, o sea, me veo los vermos y te parlo en catalán. O sea, amigo, pero te lo pago, ¿no? Es que si alguien me quiere preguntar en catalán, no hay problema. Hace dos años, cuando me ha respondido, pues con una copa y en catalán, pero no, ahora no me atrevo porque no le digo lo que pasa en mi vida. Segundo es, adoro este sitio. Quiero agradecerle al Santiago porque estoy muy bien. En particular, que se cambian las cosas
Háblanos de Selena y los cuatro elementos. Bueno, esta es una novela que no llegó a nada y yo no me di cuenta de por qué se la iba a cancelar. Porque habla de una trama real que, bueno, que lo han leído, entonces, que sucedió y sigue sucediendo en Argentina. Y que ya llegaba a Barcelona, como Nuria sabe mejor que nadie, quizá Nuria lo debería explicar. ¿Cómo entré yo en esta trama? ¿Esto se va a grabar? Le digo que es con mucho cuidado porque tengo que pensar mucho en las palabras porque me la puedo jugar y jugar es jugar. Y Nuria sabe lo que digo yo. No. Y hace tiempo conozco a una chica en la embajada argentina, en la misma embajada argentina que escribo. Y esta chica hablaba a su hermana, y me enseñaba fotos de la hermana, y la hermana estaba lo más tuneada, lo más grande. O sea, la hermana era tuneada total. Y decía, mi hermana viene con un tipo, Y de repente me empieza a llamar y me dice, mi hermana tiene que salir de casa como sea. Su hermana salió, al final su hermana es la que creó el personaje de Selena junto a más gente. Pero su hermana básicamente estaba viviendo con un político que tenía las casas, la de su señora y la de ella, y que había pagado una deuda de esta mujer. Entonces, esta chica había sido escort. Hay un truco que hacen mucho para captar a las escort, que es pagarle la cirugía estética. Entonces, ella entra, para captar a una chica se le hace pagar una deuda, la que sea. Las que vienen aquí pagan la deuda del viaje a la estancia, en Argentina y en otros sitios, en Venezuela también es la cirugía estética. Y tú la debes con intereses. Este hombre había cancelado la deuda de esta chica y se la había quedado para ella, pero como ella dice, yo no quiero ir, ya, pues ahí, que no es todo eso. Y estamos hablando de una chica que era una chica normal, proveniente de una familia normal, padres peronistas de toda la vida, y que, bueno, era pues esto que dicen, no, Catriz, modelo, cantante y actriz, y que de repente se había visto en esto sin comerlo ni beberlo. Entonces, la gran parte de lo que cuento es verdad, muy, muy, muy alterada. Cuando salió este libro, yo no me dio cuenta de que había un lobby, que ya puedo explicar muy bien, porque me alegro tanto de tener a Nuria para que cuando yo diga esto existe, Nuria diga, sí, yo lo he investigado. Pues un lobby a favor de lo que ellos llaman trabajo sexual y lo que realmente es trata. Porque este lobby que empezó, bueno, la trama que yo describo, la gente de Argentina, que va vía Argentina, pero era Argentina, Brasil, sobre todo, o sea, lo que llaman el transfronterizo ahí, y que está llegando aquí, no sé hasta qué punto, aquí llegan muchas mujeres argentinas, en Madrid tenemos todas las legislaciones, y se las trae, y son, pues como el que está importando estas, ¿cómo se dice?, pulseras, o collar, es decir, que son objetos, y se las considera objetos. Y la novela se encontró con un rechazo total porque yo no me di cuenta que tocaba cosas que iban a joder el negocio de mucha gente. Tengo que decir que yo partía de una historia completamente real. Incluso la forma en que se le consigue huir es la forma en que la hermana de mi amiga se fue. Exactamente así. Luego he descubierto que mucha gente lo consigue. Finge que le han robado el pasaporte, entonces consigue salir por un tranvío, se va al... es decir, imaginad, a mí me han quitado el pasaporte, entonces yo salgo por Entre Ríos, me presento al consulado y digo, soy turista, me han robado el pasaporte, me han hecho. Eso es como ella sale. Si te hubieran robado el pasaporte aquí, pues cruzarías por, no sé, por Portugal o por lo que quieras. Y yo en realidad voy a hacer una novela trepidante, comercial y demás. Y me encontré con una novela cancelada. Entonces, vuelvo a repetir, no puedo agradecerle más a Nuria porque yo lo que cuento tengo aquí a una persona que ha investigado lo suficiente como para que entre la parte literaria y hasta Nuria te diga esto es verdad y tengo estos datos. Y además, aquí en territorio, la península ibérica, como lo queréis llamar,
la parte que más recibe a estas redes, obviamente, es esta ciudad donde estamos ahora, Barcelona. Bueno, has nombrado algo que ahora es muy habitual y que hace tanto no lo era, pero que yo creo que tú y otras mujeres, específicamente, has sufrido de una manera salvaje. La cancelación, la persecución, la famosa cultura woke, sí. La cultura de la cancelación, la cultura woke, sí. Y no es nada más que... El nuevo estalinismo, vamos. Agarrar a alguien y decir, esto no. Sí. Y ya está. O sea, esto es, la, esto es lo que decía antes de que existen las hogueras. Hoy existen las hogueras y... La caza de brujas y el nuevo estalinismo, claro. La cultura de la cancelación en este caso se aplica porque, bueno, porque tú hablas del negocio de la prostitución, la prostitución en este país... Es el primer país más putero de Europa. El más putero del mundo. Sí, pero no solo el primer país consumidor, es el primer país distribuidor. Exacto. Por aquí se entra y por aquí lo vas mandando a toda Europa. Es igual porque son las mismas líneas que hay de tráfico de, bueno, en Argentina era fibrina, pero aquí es cualquier otra, cocaína o cachita. Y estamos en la meta. Estamos en la meta. Estamos en esta ciudad. En la que las mujeres sufren violencia cuando se mantienen. Claro, sí. De hecho, pues, tú y yo sabemos que la próxima manifestación es el 22 de octubre y que en Madrid nadie se atreve a venir. Entonces, qué paradójico es que en Madrid, una ciudad, comillas, de derecha, no tengamos miedo a salir, que incluso cuando nos manifestamos, la policía nos apoya y nos conoce, pero que aquí nadie se atreve a venir. Entonces, hay que decir una cosa, los conceptos derecha e izquierda ya no existen. Hay un libro maravilloso que no puedo recomendar más, de Gustavo Bueno, que es mito de la derecha, mito de la izquierda, en el que se explica que, claro, estos son conceptos en los cuales dicen tú eres del Real Madrid y tú eres del Betis, o tú eres del Real Madrid o del Atlético, y te hacen pensar, si tú estás aquí, tienes que pelearte con el de al lado. Y esto lo descubrió Julio César hace 23 siglos, divide y vencerá. Entonces, cuando a ti te hacen pensar, si te opones a determinada cosa que vamos a cancelar, hay mucha gente que tiene miedo. Acabo de estar con un amigo que está en un instituto y tiene muchísimos problemas ahora con el cuarto de baño, porque el cuarto de baño es mixto, y no puedes imaginar lo que es esto. Y él no puede decir nada en la sala de profesores porque se lo lleva a estudiar. Que tiene que estar en el ámbito público hablando y proponiendo, es censura. Mira, yo esto lo conozco muy bien porque yo intento siempre no contar la historia familiar, porque es una historia que cuenta mucho tiempo, pero de mi abuela se supo que ella nunca lo sabremos. No lo sabemos. Mi abuela se apellidaba Stock. Y casualidad de la vida, en el 39 salió huyendo. Llegó aquí y, claro, se estaba casada con un católico muy bien. Pero, una cosa muy rara es que mi abuelo salió huyendo porque había estado en el Partido Republicano y cuando volvió había algo tan potente que le hizo volver a España. Que prefería estar en España que quedarse en Europa. Y si habéis leído, voy a empezar a recomendar libros como si no hubiera un mañana, pero un libro maravilloso que se llama Los hundidos de Goldman, que de hecho es el señor de Goldman, creo que si lo ha leído, gracias, un buen gusto. Y en él cuenta cómo toda la zona de Galicia en Polonia se hundió porque cada uno denunció al otro. Entonces, ¿cómo se crea esta dinámica? Esto se llama el poder de la minoría, de un sentido. Hay un sociólogo social que se llama Moscovich. Entonces, imaginad, estas dos chicas de aquí, ¿qué se llama? Carmen y Carmen y Sandra van a convencer a la esquina derecha y a la esquina izquierda de que no se unen entre ellas. Ni de coña, venga, se peleen porque esto va en el foco y esto va en lo que sea. Con lo cual ya estamos dividiendo una mayoría. Luego intentamos dividirnos entre sí. De esta manera, poco a poco, Carmen y Sandra van a conseguir hacerse con el poder, aunque sean una minoría. Y ese es el poder de una minoría, ¿vale? Al final te encuentras con que hay minorías que imponen su poder porque han llegado a convencerle a otra gente, primero, de que se dividan. Y segundo, de que si empiezan a hablar y van a encontrar ellos. Voy a poner un ejemplo, el de Macarena Olona. Macarena Olona, es obvio decirlo, no es persona de mi dirección en absoluto, ¿vale? ¿Cómo se ha conseguido que en Granada
feudo del PP y feudo de Vox de toda la vida. A esta señora la hayan podido atacar. Pues porque probablemente, y además en la Universidad de Derecho, que es lo más, de verdad, y conozco bien Granada. Si estás en Instagram, me paso el día en Granada. Yo, ¿vale? Estoy todo el día en un sitio en Calahonda, foto en Calahonda, porque tengo una amiga que vive en Calahonda. Y yo de Calahonda, cuando llego allí, cuando salgo, claro. ¿Cómo lo han conseguido? Pues si tú consigues convencer a la Facultad de Derecho de Granada de que cuidado, que si abres la boca te vamos a pegar, pues aunque realmente, probablemente, la gran mayoría de los estudiantes de Derecho de Granada hayan votado PP, más que nada porque Granada vota PP mucho, esta gente cuando vea que pegan a otra gente se va a callar, no será que le peguen a ellos. Entonces el truco es, haz más ruido que nadie, lo que decía Moscovici es crea un conflicto muy grande y aterra. Si estas dos personas aquí ahora mismo, perdón, ¿cómo se llama? Carmen y... Pobres Carmen, siempre. Si Carmen y Sandra de repente se levantan y empiezan tan locas, normalmente los demás, que sois sanos, dirían, pobrecita, ¿no? Entonces esto, si lo estudiamos en la psicología social, es lo que sucede y es lo que está sucediendo ahora. Que al final hay una amplia mayoría que se calla. Que se calla. Y esto creo que nos está pasando en montones de niveles de diferentes ámbitos, sea constitución, sea ley trans, sea otras cosas. Individual, que a ti también te sucede esto. Bueno, yo vengo aquí a charlar al poca gente porque el periódico se ha aterrado en sacar un artículo mío porque ha recibido como 2.000 tweets. Ahora vamos a entrar en un rollo legal con el periódico con el que no quiere entrar. El periódico de Cataluña publica un artículo. Al momento recibe 2.000 tweets porque tiene que eliminar un artículo y no se nos ocurre mirar de quién viene este tweet. Si es que puedes hacer un programa. O sea, yo puedo coger ahora un programa y mandar 3.000 tweets en un minuto. Pero tienen tanto miedo a la cancelación que me sacan a mí. Nuria, que estaba en la ITV. ¿Por qué tal está Nuria? No es oficialmente. Nadie nos ha echado, nos hemos ido porque hemos querido, ¿no? O sea, no sé. Entonces llega un momento en que te, bueno, pues estás fuera, ¿no? Porque además estas minorías pueden fingir que son mayores de edad. Vamos, creo que ya les hemos echado. Te quería preguntar de una cosa concreta, por favor, explícanos por qué crees que hay una falsa progresía, en definitiva, ¿por qué no te gusta la ley trans? Tenemos una abogada, yo creo que la abogada lo puede explicar mejor. Vale, la charla es mía. La ley trans es anticonstitucional, es decir, voy a explicar una cosa. Yo he vivido encima de un sitio que se llama Mundo Fantástico y he vivido en dos sitios en Madrid, Chueca, que eran todos los transexuales de España. Iban a un sitio que se llamaba Sachas y luego en, no puedo decirlo que está en mi calle, pero estaba encima de otros que se llamaban Mundo Fantástico, que básicamente vivían mujeres trans. Estas mujeres que habían pasado por toda una hormonación, terapia y demás, serían canceladas con esta ley, porque por ejemplo, su acceso a esos 400 euros, que para cierta gente esos 400 euros es la diferencia entre poder comer o no, desaparece. Porque en el momento en que cualquiera consume la palabra trans, ya tiene acceso a la renta de inserción. La ley trans tiene, en la última versión que di yo, porque cada día sacan una, porque es como una ley proteica, ¿no? Es una ley Marvel. Yo me cambio la capa y soy otra. En la última versión tenía 85 páginas. Entonces, tendrías que ir explicando que en cada punto, pues mira, aquí tiene la regulación de menores, aquí le quitan la renta de inserción a las personas transexuales, aquí se cargan los espacios seguros para mujeres, aquí crean una red clientelar. Es que son 85 páginas. Pues, dentro de, es que vamos a ayudar a las personas transexuales, que no les ayudan porque les quitan la renta de inserción, más que nada, empiezas a meter 85 páginas que están a mayor gloria del negocio farmacéutico, básicamente, y de crear un paradigma. Entonces, a mujeres, a menores y a transexuales, pues nos queda mucho tiempo. Otro que se va. Vamos a ver. ¿Alguna cosa añadir? Sí, yo lo que quería añadir en este asunto es vuelvo a la literatura haciendo el tema de la
letras, que es un tema que a mí me da mucha rabia, pero que siempre pasa igual. En este asunto, vamos a hablar de otro. Mira, vamos a explicar un asunto. La ley ocupa, ¿vale? La ley de la vivienda. ¿Cómo se ha convertido en Madrid? Hoy he visto lo que estaba pasando aquí, pero yo solo sé lo que es Madrid. En Madrid hay una ampliación de esa ley que dice que si cualquiera, o sea, si yo le alquilo un piso a Nuria, Nuria deja de pagar, basta que saque un informe de vulnerabilidad para que yo no la pueda sacar. ¿Cómo puede conseguir el informe de vulnerabilidad? Se va al centro de salud y dice que es esquizofrénica, es súper fácil de hacer esto, si Nuria es buena. O dice que está recuperándose de las drogas, o se va a la Cruz Roja, o se va al ayuntamiento. Entonces tiene una web donde dice cómo obtener un informe de vulnerabilidad. Al final, ¿qué pasa? Que es el pequeño propietario el que tiene que pagar algo que es, debería ofrecer el Estado. Si el Estado te ofrece un derecho a la vivienda, pues que el Estado cree protección social y que cree vivienda de protección social. Como no tiene dinero, hace esta ley. Pero si tú dices, oye, que esta ley está acabando con gente que es muy, muy, muy humilde, entonces te llaman facha. En mi barrio hubo, vamos a ver, yo no conozco la situación de Barcelona, conozco la de Madrid. El edificio de la calle Santiago, el edificio de la calle José Canredo y el edificio al lado del que vive, el edificio de Casablanca. El edificio de Casablanca lo ocupan y al principio, ah, que está mal, porque van a hacer paliers, porque van a hacer no sé qué. No, se convierte en un marco postíbulo, se convierte en un sitio de venta de drogas. Como está ocupado y allí todos tienen vulnerabilidad, no se puede hacer nada. Entonces, de repente, yo encima está delante del colegio de mi hija, no se puede cruzar, no se puede desocupar y tuvimos edificio ocupado no sé cuánto tiempo. De ahí, entonces dicen, no, es que era de un banco, de una inmobiliaria, a mí me da igual, yo vivo al lado. Los famosos edificios de Carabanchel no estaban yendo a la clase privilegiada. Carabanchel es un barrio obrero de lo más exchungo de Madrid. Muy duro. O sea, no quiero... Entonces allí no le estaban haciendo, ay, es que son gente privilegiada, blanca. No, normalmente Carabanchel son migrantes y son gente de un nivel socioeconómico tirando abajo. Entonces, el que tenía una casa cerca del edificio Santiago, cerca del edificio, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, se podía encomendar a Dios, porque eran zonas peligrosísimas. Cuando te dicen, es que no, es que es un piso del banco. Claro, pero es que los que han llegado, es una mafia que han llegado en plan los hombres de Harrelson, ¿sabes? Han llegado con unas radiales, porque para conseguir abrir un edificio y entrar, tienes que tener mucho dinero. Y entonces has creado una ley que teóricamente era para evitar desahucios y para crear un escudo social, y al menos en Madrid han jodido a barrios vulnerables, porque ya te aseguro yo que Carmen Lomana o Tito Cervera o la Thyssen no les van a ocupar su casa, ¿sabes? Se la van a ocupar en sitios como Vallecas, Carabanchel, Usera o Pañel, donde no hay gente que tenga la capacidad de tener unos superabogados con un desocupo para quitarse esto de medio. Entonces, a veces hay que tener mucho miedo de las leyes que te están vendiendo una cosa y que luego cuando te las lees es otra, es una carga de profundidad. Yo venía a hablar de literatura, pero bueno. Pero tengo una abogada que me lo puede confirmar, ¿no? Sí. Vale. Bueno, tienes una abogada que te lo puede confirmar y tienes un amigo periodista que está en radical desacuerdo contigo. ¿Estás en radical? Bueno, es que yo no sé cómo es aquí. Yo no sé cómo es aquí. Desde un punto de vista conceptual. Mira, es verdad, sí. Es verdad que desde mi punto de vista cualquier generalización es absurda, ¿no? Eso es evidente. Pero yo creo que la realidad de Madrid no debe ser demasiado diferente. No lo sé. No lo sé. En buena lógica no debe ser demasiado diferente a la realidad de Madrid. Hay más gente en Madrid, Bien, pero vamos, sí. No está hablando de Madrid o Alaska, sí. Estaremos hablando de una realidad sociocultural o antropológicamente cultural similar, ¿no? Y económica similar. Vamos a ver, Lucía, sí que es verdad, sí que, algo hemos de hacer. Probablemente todos aquellos que generalizan y hacen el discurso de matemos al ocupa... Es que esto no es un discurso de matemos al ocupa. No, lo pongo en tu boca, sí. Estoy tratando de argumentar. Una cosa que creo que el legislador no ha tenido en cuenta es que una cosa es el desalojo de familias en situación degradadas por el paro y demás, y que es una barbaridad de una crueldad emocional y judeocristiana, si queréis, los que creáis, ¿no?
flagrante, eso es una barbaridad. Y otra cosa es, efectivamente, esa otra ocupación criminógena. Pues entonces hay una ley que diferencie claramente los dos. Permitas que esos edificios se queden así. La ley, y haz de ese edificio una vivienda de protección oficial. La policía, además, tiene relación con esas mafias, porque qué casualidad que la policía nunca aparece por allí y no me voy a meter... Perdón. Pero bueno, qué casualidad, porque vamos, el edificio de la calle Santiago en Carabanchel, 11 años tardó en desocuparse. Yo, perdona, que como novelista... me planteé alguna duda, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa? Sí. Que como novelista deberíamos Pero todos... Pero bueno, que la ley debería diferenciar claramente esto es A y esto es B. Lucía, yo creo que como novelista, especialmente como intelectual... deberíamos, y te lo dice un intelectualillo, porque yo no te llevo al tobillo en nada. No, me llegas a donde quieras. ¿No? Pero... Está quedando un poco. Pero sí que creo que deberíamos ser conscientes de que hay un cierto liderazgo en la opinión, en la generación de opinión pública. Momento. Ya sé que es el día de ella, pero voy a hacer un paréntesis nada más. Pero creo que no es justo hacer, ni que sea como elemento argumentativo, esa asimilación fácil que haces entre la llegada de personas de fuera y el incremento de una situación de inestabilidad. No lo he hecho. El elemento argumentativo es una ley, tiene que estar cerradísima y no dejar flecos abiertos. Se llame ley trans, se llame lo que sea. Cuando haces una ley que permite que entren mafias, que permite corromper a la policía, que permite, además, porque dices, es que los de fuera, ¿no? Perdona, o pañales migrantes, o sea, tú estás atacando a migrantes que viven allí. Es decir, yo desde luego, a mí ni más me da, yo no vivo allí, pero si le pones un edificio ocupado, que es un macro prostríbulo y un macro dispensario de droga, los que viven alrededor no son blancos. En Opañel no vive, bueno, Opañel es que tú vas, y yo me acuerdo que era... una virgen, que era la virgen boliviana, maravillosa, además preciosa, y que todos son bolivianos. Entonces, al que le estás haciendo la vida imposible es a una persona que es migrante, porque el que está fuera del edificio es migrante. Es que es lo que te explicaba antes, pero no has entendido. Ellos van precisamente a barrios que son barrios de migrantes porque esos migrantes no tienen el dinero para iniciar un desalojo, ¿entiendes? Entonces, el que ocupa que está dentro, a saber de dónde, no tengo ni idea, pero al menos en Madrid, te puedo decir los sitios, Carabanchel, Opañel, Usera no tanto porque ya no. Y no, es decir, no se lo hacen al lado de Tita Cervera. Cuando lo hicieron en mi edificio, en el edificio Casablanca, entonces mi zona no era blanca. Ahora, como hemos gentrificado, pues ahora ya sí, ¿sabes? Pero no. Entonces... es algo que acaba atacando al más pobre, porque el más rico ya tiene dinero para librarse de ello. Déjame intervenir en esta... ¿Perdón? Porque esto me tiene este partido de ping-pong que tengo aquí al lado. Pero quiero retomar lo que has dicho antes de Macarena Olona y el papel de la prensa. Fíjate que yo estudié en la Facultad de Derecho de Granada. Y conozco, y tú también conoces, a gente que estuvo en el escrache que no fue. Que nosotros teníamos unos vídeos que también publicamos. Es que fue una protesta, bueno, pues porque la gente protesta cuando van fascistas a la universidad. Ya, pero no le puedes cerrar la puerta. Nadie se cerró. Pero lo que me vengo a decir es que una protesta porque haya una persona que tú consideras fascista en una universidad, en un templo del conocimiento, que eso ya me pasó a mí hace muchos años. Recuerdo que la Universidad de Granada ha tenido jornadas pro prostitución. Me pasó a mí que casi me mata por defender una vez hace 20 años que vino en la Cari Barreche y todavía estaba Santiago Carrillo vivo, imagínate. Entonces, lo que me vengo a referir es que había medios de comunicación que dijeron que hubieron protestas y había medios de comunicación que dijeron que hubo un escrache violento. Lo que te vengo a referir es, ¿cómo crees tú que influyen estos medios de comunicación que directamente se dedican a manipular gente? A comunicar. Todos los medios de manipulación manipulan. ¿Pero por qué defiendo yo a Macarena Olona? Porque yo, mi valor es defender la libertad de expresión de gente que no me guste. Esto es lo más heroico que podemos tener. Pero hay una frase... Los que estaban en la puerta protestando también estaban ejerciendo su libertad de expresión. Perdona, si no dejan entrar en la puerta, ¿no? No se dejó entrar. Lo que pasa es que esta señora ya sabemos cómo es. Me dejas acabar. Primero, si tú no haces nada y que entre y se encuentre sola, esto no llega a ninguna parte. No la haces famosa, la has hecho mucho más famosa de lo que querías. Dos,
esta gente es la misma que el 22 nos va a pegar a nosotras, y tú lo sabes. No nos va a pegar, vale. No, claro, yo no he visto unas imágenes. Vale. Entonces, si yo quiero que me defiendan a mí, tengo que defender la libertad de expresión del que no me guste nada. Porque es muy fácil defender la libertad de expresión mía. Yo te estoy hablando del papel de los medios. Y yo creo en la argumentación, yo creo que es mucho más interesante salir y poner una pancarta o incluso rehacer folletos a ponerte así y no puedes entrar. Pues hombre, lo único que conviertes es a esta mujer en famosa. Pero además, es que esta es la B. Esta gente necesita que esta mujer sea famosa, porque si esta mujer no es famosa, ellos cómo venden su discurso. Es decir, yo no puedo decir voy a hacer un discurso contra la gente que viste de azul en mi barrio si nadie viste de azul. Entonces, necesito que los de azul sean famosos. A mí me pareció la gran metedura de pata. Que hay, es decir, si tú no haces ni puñetero caso, esto pasa sin pena ni gloria, esta señora da su charlita y no hay nadie, esto no sale en medios, porque los medios quieren el escándalo, obviamente. Tú y yo trabajamos en medios, cuanto más vidilla, tanto mejor. Y luego, más allá de eso, yo, esta famosa frase de Voltaire, que es falsa, es de Beatrice Hall, que dice, yo defiendo tu libertad de expresión, aunque no crea en ella, no me acuerdo cómo era la frase, la guardo perfectamente, porque es, si yo no defiendo la libertad de expresión de esta señora, lo siguiente va a ser, yo no puedo hablar porque soy una malvada TERF. Nadie puede hablar porque ya hemos decidido que hay gente, que hay aquí, estos que podemos hablar y estos que no. Entonces, aunque sea por egoísmo profundo, me conviene que esta señora hable, porque si no yo no puedo hablar. Pero más allá, es por dignidad. Es decir, si vivo en una sociedad democrática, entiendo que todos podemos hablar, me guste o no. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, aunque desprecie profundamente los parámetros argumentales de la señora Olona, lo que ella representa y tal, pero es verdad que si quiero jugar a esto, tengo que respetarlo, además tengo que respetarlo con... Es absurdo, si todos sabemos que si le montan un pollo, o sea, yo ya sé que después del pollo que me ha montado el periódico, probablemente venda más, entonces el que me ha montado el pollo es tonto de lava, ¿sabes? Si yo le monto un pollo tremendo a Shakira en la puerta de su casa, mañana Shakira sale en todos los periódicos. Es que es de cajón y es de manual del agitador cultural, página 1. Entonces vuelvo a referirme de verdad a buscar a Moscovici, que es el teórico de psicología social más interesante del siglo XXI, que dice, lo primero es crear conflicto. Y cuando creas conflicto, entonces sales en la prensa. Si allí no hubiera ido ni Blas, si ella hubiera dado su charla aburridísima, claro, sobre el Tribunal Constitucional, ¿dónde la hubiéramos tenido? Si esta señora ya estaba desaparecida de la mano de Dios en el camino, pero si el tribunal, pero si el conflicto además, pero cuando el conflicto además lo provocan y crean los medios de comunicación como una forma de tener munición para poder construir noticias, si tú le das el conflicto, el medio de comunicación lo va a usar, porque el medio ahora va por sus clics, como tú sabes de sobra, y yo sé mejor, y va más clic cualquier cosa que tenga o sexo o violencia. Y voy a ir a lo que me he especializado, que es neuropsicología. ¿Por qué nos gusta el sexo o la violencia? Porque la raza humana se mantiene gracias a eso. Porque si no nos gustara el sexo, no nos reproduciríamos y no habría más gente, y si no fuéramos capaces de reaccionar con violencia, pues tampoco nos pelearíamos, llegarían los demás y nos comerían. Entonces hay dos cosas a las que reaccionamos desde nuestro cerebro reptiliano. Vemos sexo, venga, muerte. Vemos violencia, venga, muerte. Vemos una cesta de manzanas, pues nos da igual, lógicamente. ¿Cuándo? Entonces, si tenéis alguna pregunta, me hacéis una indicación y yo os doy paso, si queréis preguntar cualquier cosa a Lucía. Pero además es que manda huevos, ovarios o lo que quieras, que cuando yo digo es que yo estoy obligada a defender la libertad de expresión de Olona, parece que estoy a favor de Olona. También estoy obligada a defender la libertad de expresión de, ¿cómo se llama esto?, de los de Bildu, me guste o no. ¿Sabes cómo se llama el de Bildu? El guapo, el ex guapo. El que fue guapo. Otegi. Otegi fue guapo en la juventud, ¿eh? Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora lo veis que dices, ¿no?
pero en su juventud, Otegi. Pues eso, a mí lo que dice Otegi, imagínate, pero ¿qué le voy a decir? ¿No puedes hablar? Otegi puede hablar como cualquier otro. Sin duda. Y si os dais cuenta, ambos extremos están, este no puede hablar, este tampoco, luego vienen los del César. Nosotros tampoco porque somos malas terf. El otro, al final, esto es los juegos del hambre y solo puede quedar uno, ¿sabes? Ahora que se acaba el tema de la violencia, sí. Yo quiero hablar de violencia. Habla. Como bien has dicho, los medios de comunicación van por los clics, tú has tenido un problemita ahora por el tema de tweets y demás. ¿Cómo se vive cada vez que uno hace un tweet, aunque sea diciendo buenos días por la mañana, y de repente tienes 45 respuestas de te odio, muérete? Mira, imaginad la pobre Carlota que escribió un tweet que era el sexo no es género y se encontró con una demanda. Pobre esta. Carlota es una psicóloga. Perdón que no lo entendéis, una psicóloga andaluza que hizo unos tweets de lo más normales y le cayó una demanda diciendo que promovía las terapias de conversión. Entonces esto es un poco como jugar a voy a entrar en una máquina de estas de meter dinero, igual. Entonces es absurdo porque tú dices, hola, buenos días, qué bonita. La mañana, zorra. Entonces llega un momento que desconectas, es que yo supongo que tú vives lo mismo porque peor que te he llamado a ti, hija mía. Entonces, hay una cosa que está hiper demostrada, que es que por nosotras somos más. The Guardian, antes de hacerse queer, ¿quién? The Guardian, hizo un estudio de sus columnistas, los insultos que recibían. Entonces sabían la diferencia entre hombre y mujer, ahora no podrían hacer dicho estudio, ¿no? Y entonces vio que las columnistas mujeres recibían casi 200% más insultos, mientras que los columnistas hombres no. Entonces, para mí esto es obvio, o sea, las mujeres recibimos muchísimo más. Pero fíjate, si es porque te has puesto con la ley trans o si eres Paula Echevarría. Yo cuando me quiero quitar una depresión entro a Paula Echevarría. Entonces veo, no es por nada, Paula Echevarría solo saca un modelín. ¿Sabes? Una chica que está buenísima, además, y es, te sienta mal, estás gorda. Hay otra amiga mía que se llama Sonia Ferrer, que es una chica que aquí igual no conoceréis, pero es presentadora de Telemadrid, que es guapa, no, lo siguiente y además encantadora. Un día sacó una foto en bikini, pero vamos, que ni es gorda, ni flaca, ni nada, estaba en bikini con sus hijos, pero ni siquiera en la típica foto de estoy posando, una foto normal. Es que tienes que comer, es que tienes que dejar de comer, es que tal. Entonces, lo que creo que todos sabemos son dos cosas. Primera, hay mucha gente que está muy, muy, muy sola y muy aburrida y necesita encontrar una forma de vincularse y a veces el vínculo es muy cobarde. Y segundo, el anonimato te da. Es decir, yo nunca he ido por la calle y me han insultado. Nunca. Solo cuando hubo el momento más grande que sí que me agredieron, pero fíjate, hace poco, o sea, hace 2 horas estaba en una terraza aquí al lado y se me acerca una chica guapa, ¿no? Lo siguiente, y yo digo, me va a pegarme. Me dice, ay, ¿puedes firmarle un autógrafo a mi madre? Nos encanta tu libro. En general nadie te insulta en la calle, nadie. Pero cuando se ven en el anonimato, lo hacen. Hay un experimento buenísimo que conoceréis, es el de Milgram. No sé si lo... Hay varios experimentos de Milgram. Vale, uno es... Tú puedes disparar, o sea, te ponían unos disparos y eran como, os pongo a jugar estos contra estos y os miento y os digo que la pistola mata o que la pistola causa daño, al menos, no causa daño. Si tú vas con la cara descubierta, os pongo a jugar al paintball y tú no disparas nada. Si yo te garantizo que vas con la cara tapada y que puedes lanzar esta pistola que no mata pero igual te hace daño, tú empiezas a ir a matar. Esto está... Segundo experimento de Milgram que se ha puesto en tantos realities, en tantas películas, que igual os suena, es yo tengo aquí a Nuria y Nuria tiene a Carlos. Y yo le digo, Nuria, cada vez que hagas así, Carlos va a recibir una descarga eléctrica. Experimento probadísimo y lo que se llama transversal y longitudinal, es decir, que el primer experimento se hace y luego se replica en diferentes momentos y en diferentes sitios. Entonces le digo, dale más fuerte. Y Carlos, que es actor, hace ¡ah! Sigue dándole. Hasta que yo no le diga que para, ella obedece a la autoridad y sigue dándole. Entonces, pues tenemos los famosos experimentos de Milgram, los de Milgram 2, los de Stanford, que quieren decir que la mayoría de la gente
tiene esta atracción de la violencia que viene porque en el fondo, como he dicho antes, la violencia es evolutiva. Es decir, que si nosotros somos un grupo de gorilas y allí vive otro grupo de gorilas y nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, nuestra prole, y ellos el suyo, tenemos que saber atacar. Algo que me... Si habéis leído los bonobos, qué buenos son los bonobos. Los bonobos son fantásticos. Los bonobos nos enseñan paz y amor. Si empezáis a ver etología, que es una... Mira, aquí está Pablo Casalta, cuyo hermano ha hecho la carrera conmigo. Entonces, ¿hizo tu hermano etología o no? Bueno, en etología, uno de los mitos que se te caen es que majos son los bonobos. Los bonobos se pelean con los bonobos de enfrente, lo primero que hacen es cargarse a sus bebés y comerse su cerebro. Para, primero, cargarse a estos elementos y, segundo, conseguir proteínas. Los leones, ya habréis visto que si se van y se cargan a los leones de al lado, a la manada, se cargan a los bebés. Entonces, la violencia es parte nuestra, el sexo es parte nuestro. Si nos manipulan, no vamos a usar, porque estamos programados para ello. El problema es cuando nos manipulan. Yo, de todo, sí, hago de psicólogo barato, que no tengo ni idea, pero sí, tengo la sensación de que si viviéramos en una sociedad o en una dialéctica todos, controlada, pausada, pulcra, educada, nada estridente y demás, creo que las cosas no evolucionarían. Creo que las cosas mejoran cuando hay un conflicto, cuando se rompe, cuando hay una... Y a veces se rompen exhalando violencia, ¿no? Y es a partir de aquí, una crisis matrimonial, ¿no? Una crisis matrimonial se puede entender de muchas formas. Quizás se conviene una crisis matrimonial y un enfrentamiento y todo lo que tiene que ver con de combustión y de hervor en un momento dado, es decir, de fractura con una paz, un entente cordial, ¿no? Para que aquello salga más reforzado y se vaya creciendo. Tengo la sensación, pues no estoy haciendo una apología de la guerra y, como os he dicho antes, os habla el antipsicólogo, no tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero tengo la sensación que a veces vemos una situación de conflicto, en el sentido que sea, como un hundimiento, y sin embargo, si no hubiera conflicto, no mejoraríamos, vale, ¿no? Estaríamos pensando que la vida... Puede ser. Hay un libro de Freud que se llama El malestar en la cultura, al que se supone que hay una carta de Marx y no se sabe. Ahí hay una que lo he leído y que supongo que conoces la correspondencia entre Freud y Marx, que no se sabe si es real o es falsificada. Hay también un diario de Eva Braun que no se sabe si es real o es falsificada. En cualquier caso, la correspondencia, que no sabemos si es real, pero sí que plantea las posturas de los dos, es: Marx cree en todo lo que cree el marxismo, pues en superarse mediante el conflicto y en llegar a una sociedad en la que todos sean iguales, bla, bla, bla. Y Freud le dice: esto es imposible. ¿Por qué? Porque en cada ser humano hay el instinto por destacar, el instinto por ser el líder y el instinto por proteger a su plebe, por lo tanto, a su prole y a su tribu. Jamás vas a conseguir una sociedad igualitaria porque iría a ir contra los instintos básicos, que es lo que estás diciendo tú, el conflicto. Yo no me voy a posicionar porque ni siquiera sé la correspondencia real, o sea, pero en principio estas son las dos posturas, ¿no? La postura más buenista, dijéramos, de Marx, que cree que habrá una utopía en la que todos somos iguales, y la postura, dijéramos, realista, freudiana, que es, oiga, los instintos básicos de los humanos no se pueden cambiar, incluso nietzscheana. Nietzsche tiene esta idea del superhombre, de, oiga, hay gente que está por encima de los demás y no respeta esa moral. No vamos a entrar aquí en este debate filosófico, pero yo creo que, según yo avanzo, tú me acabas de hacer un nietzschismo, digamos, tú me acabas de defender a Nietzsche, y creo que con la edad la mayoría de la gente nos empezamos a dar cuenta, pues igual Nietzsche tenía razón, ¿sabes? Igual toda esta idea de la lucha del bien y el mal es una metáfora real, es decir, ojalá naciéramos todos los seres humanos hechos unos santos, pero no es así. Entonces, de eso también trata el libro, volviendo a promocionar a mi libro, de que la gente no es buena por naturaleza, hay gente que sí, hay gente que no. Y que cuando tienes a psicópatas o a narcisistas o maquiavélicos o a gente que tiene los tres rasgos y los metes en un sistema, pues lo van a aprovechar. Nos quedan unos 10 minutos de conferencia, de charla con... Voy a intentar hablar solo del libro. Si tenéis, si tenéis alguna pregunta, pues lo podéis hacer, por favor. Has hablado de una trama
Y esta trama, dices que ha llegado a España. Sí. ¿En esta trama hay un cantante de ópera importante o no? ¿O te pregunto demasiado? Están grabando. Ya tienes la respuesta, ¿no? De todas formas, es sigue una activa, trama, la trama sigue activa. Muy espectacular. Sigue activa. Bueno, voy a hablarte lo que puedo decir y lo que no puedo decir. La trama original, que está probada, que existió, que fue una trama que llevaba efedrina y mujeres, no se frenó, se fue dividiendo. Nuria te puede explicar mejor que las tramas se crean en subtramas, 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 y al final es una especie como de pirámide de Maslow. Y que sobre todo la mujer que está abajo la engaña para que no sea consciente de que está siendo explotada. Ella cree que encima le han ofrecido una oportunidad. Respecto al cantante de ópera, estamos siendo grabados, no voy a ir a más. Si quieres, bajo no, de aquí te lo voy a contar. Sí, sospecho que hablamos de la misma persona. Y... Sí. Sí. Lo peor es que no hay mucho cantante de ópera, claro. Esa trama a la que te refieres, que era argentina, era una trama tentacular, es decir, que va subdividida de la trama original, porque claro, luego empiezan a hacerse cambios, ¿no? Yo tengo esto, tú tienes esto, es decir, si existe, no sé, Inditex, y luego existe, ¿qué otra gran está festil? Igual no he puesto la... Si existe la empresa A y existe la empresa B, eso no quiere decir que haya fusiones y adquisiciones después, o que haya intercambios, o que haya... Y cuando tú estás trabajando con... Mira, te voy a contar algo real que me contaba la chica que estaba aquí. Cuando venían a España, entraban precisamente uno de los sitios, era mí, debajo de mi casa, el famoso Mundo Fantástico. Esto no lo están grabando, pero bueno... Teóricamente podría ser que fuera el famoso Mundo Fantástico. Entonces, si tú entrabas en el Mundo Fantástico y funcionabas, te iban ofreciendo ir a Berlín primero, a Holanda, e irte moviéndote. Y digamos que te cedían a otras personas que te iban moviendo. Pero para ti eso significaba dinero. Ahora, para él, muchísimo más. Entonces, al final eran varios, comillas, empresarios, yendo repartiéndose esto. Si lo que me estás contando es algo con un cantante de ópera y una trama de yoga, ¿verdad? Pues estos pueden perfectamente intercambiarse a gente. Porque no es yo solo llevo mis bolsos, mis pulseras y las vendo aquí. Imagínate que yo estoy vendiendo pulseras en una tienda en Gracia, pero me llaman de otra supertienda en Berlín y me dicen, pásame unas cuantas pulseras, a ver si vendemos un poco aquí, funciona más o menos así, pero me gustaría que hablara Nuria, porque ella, si yo conozco la parte literaria, ya conoce muy bien el entramado, ¿no? Muy rápido, o sea, sí. Las malas, pero eso yo creo que Carlos conoce más, o sea, porque yo conozco solo el tema de la prostitución, pero cuando hablamos de tramas no, o sea, cuando hablamos de redes criminales, y Miriam también lo sabe perfectamente que está aquí, no son redes, son redes multitarea. O sea, claro. el mismo que trafica con personas, trafica con armas, trafica con drogas, eso lo sabe todo el mundo. Pero quería hacer un gran comentario a lo que has dicho antes, ya creo que para casi falta otra que Carlos y ya. Cuando has dicho, las mujeres se las trata y lo primero que se les hace es que no sepan que están siendo explotadas. Claro. Hace muy poco, en el periódico, en el taquígrafo, sacamos una nota que yo creo que es de lo más bestia que yo he podido ver en explotación de mujeres, y mira que sé un rato de este tema, ¿no? Que era que se estaba poniendo al día, se estaba poniendo de moda una práctica habitual en España, que era que a las mujeres que preguntaban para hacerse una cirugía estética, un aumento de pecho, una liposucción o lo que sea, y no tenían dinero para pagarla, se le ofrecían que se pagaran en óvulos. Vale, esto lo sacamos nosotros y fue cancelado. Porque la industria de la reproducción humana asistida en este país es ultrapotente, ¿no? Lo situamos en un lugar, tuvo cierta repercusión, pero lo cierto es que hay empresas de reproducción humana asistida que tienen sus franquicias de cirugía estética y hacen el negocio redondo. La pregunta es, ¿cómo llegamos las mujeres? ¿Qué tenemos en la cabeza para no ver? Primero, que estamos siendo cosificadas, porque si no, no tendríamos la necesidad de operarnos las tetas ni el culo de entrada. Y segundo, ¿hasta qué punto somos capaces de llegar a dar, o sea, a tener que dar esa modelo de sexualización y cosificación, etcétera, etcétera, como para ya, o sea, toma, te pago con lo que tengo, no tengo nada, te pago, no,
que es una segunda parte de la historia del alquiler. Información es conocimiento, conocimiento es sabiduría, sabiduría es poder. Yo realmente me voy a meter en un jardín porque no sé las consecuencias reales de donar un óvulo, no las conozco. No sé si esto no crea ningún problema o te puede crear un problema muy grande. Crea o... problemas hasta el punto que solo puedes hacerlo 6 veces, vale. Teóricamente, si no puedes hacerlo. Como donan semen los hombres, que no hay ningún... Lo que te puedo decir es de lo que yo sé. Las personas que entran en la industria de lo que llaman trabajo sexual no saben dónde entran. Es decir, tú no entras solo a... Si fuese me abro de piernas y vamos a hacer... No, tú no entras a eso. Tú entras con gente que no te va a pedir sexo, lo que llaman ahora sexo vainilla, porque si ya lo tienen en casa. Te va a pedir una serie de prácticas que, bueno, pues vamos a ser burros. Si tú tienes que hacer 6 anales al día, no sobrevives al cabo de un rato. Si te van a pegar X tiempo, no sobrevives al cabo de un rato. Si tienes que tomarte 6 rayas al día porque tu cliente solo lo puede hacer en farlopao y tú tienes que ir, pues no vas a sobrevivir. Entonces creo que el caso, ¿cómo se llamaba la chica que...? Marta Calvo. Este hombre, ¿cuántas mujeres había asesinado o intentado...? Lo condenaron por 3. Había 8 mínimo, probablemente había más. Entonces, esta chica, cuando llega a esa habitación, él le dice, pues te tienes que poner cocaína en tus partes, que yo no sé si alguna vez lo habéis intentado, ojalá no lo intentéis, porque no es algo agradable, porque siempre hemos sido algún... La juventud, me tomo 4 vermuts y zaguirres y venga, ¡ay, sí, qué gracioso! Bueno, yo lo hice una vez, no se lo deseo a mi peor enemigo, os lo voy a decir. O sea, el dolor... Vale, pues esta chica, seguro que cuando ha venido de su pueblo en sea Ecuador, Brasil, Colombia, Georgia, Ucrania, no pensaba cuando entraba que al final le iban a pedir esto y que esto es peligroso. Entonces, para que alguien entre le tienes que engañar, porque si supiera de verdad las consecuencias de lo que hace, ni se le ocurre. Y en general, en casi todos los negocios que se basan en la explotación, obviamente no te los venden así. Entonces voy a contar una historia, bueno, me importa un comino que esté grabado, pero esta historia es real. Cuando yo era joven, yo tenía una juventud que casi me han dado para 20 novelas y lo que quedaba, ¿vale? Y en un momento dado yo tenía unos problemas de dinero muy, muy, muy grandes. Y hay una chica que me ofreció, mira, es que este señor te quiere conocer, es que solo quiere cenar contigo. Y al final, bueno, hubo un problemón porque yo acabé cediendo, es decir, acabé yéndome a la cama con este señor y este señor me dio un cheque, pero me lo dio, no fue tan claro como yo he admitido que voy contigo, total, yo es que al día siguiente tenía un cheque. Lo siguiente eran llamadas de este señor, no había móviles, claro, constantemente, 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 constantemente. Y una especie de acoso total en que yo tenía que seguir. Yo tuve la suerte enorme de, por lo que sea, no continuar. Pero imagínate que yo hubiera necesitado más dinero. Imagínate que yo no hubiera tenido apoyo de mis amigos, ni familiar, ni... Yo no he entrado directamente porque quisiera hacer esto. Yo he entrado porque me han dado de beber, porque me han llevado a cenar, porque estaba desesperada por pagar un alquiler, porque me han manipulado. Otra persona en otras circunstancias, no digo más tonta o más lista, igual mucho más inteligente que yo, pero en peores circunstancias sigue avanzando. Lo importante es, a nadie le dicen desde el principio a dónde va, porque si se lo dicen no va, ¿sabes? Porque si se lo dicen no va. Lucía, hemos llegado al final, pero me gustaría que despidieras, que nos anunciaras en qué estás trabajando y que nos presentas en futuro inmediato tus obras y... Pues estoy canceladísima, ¿qué sentido tiene? No tienes que hacer el cerebro, no lo tienes cancelado. Bueno, yo estoy haciendo una cosa muy bonita, que es que estoy trabajando en... No puedo decir dónde, fíjate, qué miedo, que no puedo decir dónde trabajo, porque si no iban a recibir lo que ha recibido el periódico de Cataluña, 2.000 tweets exigiendo que salga. Entonces yo estoy trabajando en un proyecto muy bonito, que es un proyecto de empoderamiento. ¿Cómo se hace? Se cogen a 20 personas de 19... Quería hacer un artículo sobre esto, de 19 a 25 años, se supone que no tienen patologías, y tú les vas enseñando cosas básicas que deberías aprender en el colegio.
qué es autoestima, qué es ansiedad, qué es... De forma que, por ejemplo, si esta persona se encuentra en un ataque de ansiedad, sepa cómo pararlo. O si se encuentra un amigo en un ataque de ansiedad, sepa cómo pararlo. O si se encuentra un amigo en una crisis suicida, no haga las tonterías que todos hacemos de ¿por qué te quieres suicidar si la vida es muy bonita? Con lo cual, ya así. Sepa las preguntas que le debe hacer, sepa lo que es escucha activa, sepa utilizar la escucha activa, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, se supone que estas 20 personas que están en una universidad son un equipo de mentoría para otras personas para ayudarles. Estas competencias básicas, como son la escucha activa, como son, pues eso, algo tan simple, o sea, todos sabemos cómo frenar, en teoría, yo no sé, ¿eh? O sea, si a mí le da a alguien un ataque del corazón en un aeropuerto, no me llames a mí a que use el desfibrilador, pero en principio todos suponemos, sabemos cómo usar el boca a boca o el desfibrilador. No todos sabemos usar la escucha activa, no todos sabemos calmar a alguien en un ataque de ansiedad, no todos sabemos frenar a alguien que está en una distorsión suicida. Voy a explicar lo que es una distorsión suicida. El otro día leí una noticia muy bonita, que era que una chica que se iba a suicidar, vamos a ver, la gente cuando se está planteando suicidarse por un impulso, porque hay otra gente que lo tiene muy planeado, pero bueno, vayamos a los que entran en una distorsión. ¿Qué es una distorsión? Yo empiezo a rumiar y empiezo a ver estoy fatal, estoy fatal, estoy fatal, y de repente llego a un punto en que me parece que es que lo mejor sería matarme. Es mentira, pero yo lo veo así. Siempre hay una parte sana que llama a alguien, ¿vale? Y entonces hubo algo que me encantó, que esta se comunicó por Twitter con alguien y le dijo, me voy a matar. Y este alguien fue tan listo que se lo fue pasando a la policía. Y tuvo la inmensa suerte de que al otro lado del teléfono había una policía mujer que vio que esto era verdad y que localizó la llamada y encontró a la chica. Bueno, si pudiéramos formar, en lugar de en el boca a boca y la desfibrilación, a mucha gente en lo que es la escucha activa, en lo que es aprender a calmar a alguien, en lo que es aprender a calmar a alguien en un estado de ansiedad, en lo que es, bueno, una serie de prácticas lógicas, crearíamos un ejército, en teoría, ¿no? Bueno, pues en esta cosa tan bonita estoy trabajando. Pues muchas gracias, Lucía, por ser y por estar, por tu explicación. Yo pido un fuerte aplauso para nuestra invitada, por favor. A vosotros deciros que os espero, que os esperamos desde el taquilla. ¿Podemos tener una pregunta de final o tenemos el tiempo contado? Ya estamos. Ah, no, si quieres... ¿Alguien quiere una última pregunta hablada ahora o callada para siempre? Es para que... Había alguien que quería preguntarte algo de un plagio y tal, pero se ha ido. No puedo. No, lo que quería deciros, mira, sí. Daniel, Lucía, que es el director del hay que hacerse una foto con el permiso ahí. Oye, muchas gracias, Daniel. No hay una última pregunta, que siempre hay que acabar con una pregunta. Yo sí lo llevo a saber, lo pacto con Pablo. ¿Principales ríos de España? ¿Qué? Venga, alguien, ¿no tenéis una pregunta? Un aplauso para esta chica valiente. Que no salía en medios de ninguna manera. Porque yo participé en el... Ay, gracias. Que básicamente era imposible conseguir que alguien hiciera una entrevista y que medios que en otros casos habían estado emocionados decían que no y que no, que no. Y que las grandes, que no. Exactamente, sí. Entonces, de repente, tú no te habías dado cuenta por lo que era, pero lo habías situado en Argentina. Te recuerdo que la financiación de cierto partido innombrable viene directamente desde Argentina. Venga, voy a ser, bueno, me da igual que estén grabando. Hay una cosa muy rara con el atentado a Kirchner, esto da para una novela negra tremenda. Uh-huh. Es decir, primero, Kirchner tenía el mayor operativo de lo que le llaman ellos, ¿cómo le llaman? Custodia personal. Tenía 18 operativos para ella. Cosa rarísima es que Kirchner decide apagar las cámaras de su barrio. ¿Por qué? No se sabe. Segundo, el operativo de custodia personal llega a alguien y le puede hacer así, pero se le encasquilla la bala. Tercero, cuando llegan a la comisaría, el señor de la bala encasquillada, es que cuando van a sacar la información del teléfono, el teléfono se rompe. No sé, yo iba viendo cosas que solo me reafirmaban en esta novela, he contado poco. Argentina es... Nosotros estamos acostumbrados a pensar que Colombia es corrupta, porque hemos visto Pablo Escobar, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a pensar, venga, un, dos, tres, dos, cuatro, otra vez, México es corrupto, ¿no?
Pero nosotros en España tenemos el problema de que los primeros migrantes que vinieron de Argentina eran los huidos de Videla. Entonces te vino una élite, una auténtica élite, que era psicoanalista, que eran pintores, que no sé qué. Y nos creamos esta idea del argentino es la élite. No, Argentina tiene unos problemas de desigualdad estructural inmensos como los pueda tener Colombia, Perú, Ecuador, me da igual el sitio. Y cuando tú creas una desigualdad estructural muy grande y hay gente con mucho dinero y gente con muy poco, pues habrá gente que esté tan desesperada. Mira, en este libro venden a su hija, hay una familia que vende a la niña. Esto no me lo he inventado, es que esto es bastante normal. O sea, tú no tienes que comer y tu único activo es una niña de 15 años, pues la vendes, ¿no? Y yo he visto esto, que aquí en Argentina seguimos manteniendo el mito, digo en Argentina, en España, de que Argentina por alguna... También lo tenemos con Chile. También pensamos que Chile por algunas razones... No hay dos oasis más cultos que son Argentina y Chile y otros que son diferentes. No, normalmente Latinoamérica tiene un problema de desigualdad estructural que ya nos meteríamos muy largo en explicar por qué es, y que es un problema de desigualdad estructural que encima se ha convertido en el granero de otra gente. Y voy a decir una cosa muy importante: cada vez que aquí te metes una raya de coca, tú estás apoyando a que se mate a gente en otro lado, porque estás apoyando a una estructura tan corrupta y tan cruel y tan bestia que te ha traído esa raya de coca hasta aquí, que cuando vieras Breaking Bad o vieras lo de Pablo Escobar y pensaras, oye, es que cogen a una y le abren así y le sacan el niño, esto, si te metes una raya, tú estás colaborando. Igual que cuando te dicen, es que si te compras una cosa de Inditex, trabaja de... Son estructuras, los narcoestados, crueles, corruptas, complicadas e incomprensibles de entender desde aquí. Porque aquí, quieras que no, vivimos una vida tan entre algodones en el fondo, que es muy difícil entender lo que es alguien que lucha desesperado por su supervivencia. Lucía, tenemos un acto ahora de aquí, sí, un poquito, y hemos de dejarlo. Ahora sí, un fuerte aplauso para ella y...